Bueno, para este tuco de pollo, primero prendemos la hornallita, ponemos la ollita, le tiramos un chorrito de aceite, no mucho porque el pollito ese trae grasita. Esperemos que caliente. Ah, le podemos echar unas hojitas de laurel. Una vez que ya empiece a calentar, tiene que hacer ruidito, si no hace... No, sirve. Sí, sirve, pero lo ideal es que haga ese ruidito. Y le vamos a poner, yo le puse, a mí me gusta el ajo, así que le puse 2 dientes de ajo picaditos, medio morrón verde, medio morrón rojo y una cebolla. A la olla. Con una certificada cuchara de madera. Vamos a ir revolviendo para que no se nos queme el ajo, ni la cebolla, ni el morrón, ni nada. Salteamos unos 5 minutos y le vamos a agregar el pollo. Yo normalmente para los estofados de pollo o para los tucos en este caso, yo el cuero se lo saco porque contiene mucha grasa y no gusta. Queda muy, muy grasoso, muy aceitoso. Así que le saco el cuerito. Vamos a poner unas 2 patitas de pollo porque es lo que tengo ahí. Y tengo los muslitos. Sacamos la grasita. Importantísimo, cuando trabajamos con pollo, cada 30 segundos nos tenemos que lavar las manos. Obviamente, yo saco todo esto y después me lavo la mano. Ahí está. Le pego una revolvida a esto. Ya le voy a agregar el chopo. Voy a lavar la tabla, aunque va a ir todo adentro de la olla igual. Acá en este caso no hay contaminación cruzada porque va todo adentro de la olla. Se va a cocinar todo. Tengo una cebollita de verdeo, le vamos a agregar la parte esta. Bien picoteada ahí. Si te estás preguntando quién es Gladys, no, le diste mal. Dice Gladius. Rallamos una zanahoria también. Esto va a ir junto con el tomate. Esto le va a dar un poquito de dulzor. Yo lo pico. Así. Ahí. Y adentro del mismo cuenco. Y yo acá tengo un perejil picado que está rizado. Ahí está. ¿Cómo podés hacer esto? Si vas a picar el perejil, tenés que lavarlo, obviamente, ¿no? Y tenés que secarlo bien. Y en esto ya está. Si tenés vino blanco, le echamos vino blanco. Si no, caldo o lo que sea. Voy a agregar unas tacitas de agua. Ahí va. Y le agrego el tomate, el verdeo picadito y la zanahoria rallada. De condimento, ¿qué le vamos a echar? Pimienta molida negra. Tengo 2 cubitos de verdura. Le voy a echar 2 cubitos de verdura. Vamos a tirar un poquito de orégano. Un poquito de ají molido. Un poquito de pimentón. Ahí, mirá. Justo lo que tenía. No tengo más. Revolvemos, mezclamos bien. Un poquito más de sal le voy a agregar. Y tengo una ramita de romero fresco. Se la voy a tirar. Y así, gente, cocinamos media hora, una hora, hora y media, a fuego lento. Lo podemos bajar del fuego y lo tapamos ahí. Y ese es todo el estofado, gente. Si querés le podemos agregar una cucharadita de azúcar más. Pero como esto va a gusto personal, por si llega a estar algo ácido, ¿viste? Pero nada, esto es a criterio de cada uno. Porque ya la zanahoria también le va a dar, pero a veces las zanahorias vienen muy desabridas. Así que tampoco es mucha verdad que la zanahoria le da un poco de dulzor. No va a quedar dulce, no es un tuco dulce. Eso hace que no quede tan ácido nada más. Así que bueno, ahora sí, cocinamos por una hora, hora y media, fuego bajo, medio tapadito ahí y listo. Y ahí volvemos. Bueno, gente, después de una horita y media, ya está la pastita. Tenemos ahí pollito
y un tuquito. Ah, ¿qué tal, Para mis amigos del canal que me dicen la pasta va con queso, ahí va, en honor a ellos. ¿Qué tal, Y esa capaz que va a ser la miniatura, Así que bueno, gente, acá estamos. A ver, vamos a hacerle la probadita y nos vemos en la próxima receta. A ver. Buenísimo. No hay con qué darle. Muy, muy bueno. Así que bueno, espero que les haya gustado esta receta, gente. Creo que en el canal había una. Debe tener algo así como 500 visualizaciones o algo así. Pero bueno, es una receta que yo por estadísticas del video me doy cuenta qué videos me trae más suscriptores y no. Y ese video me ha traído muy pocas. Lo que pasa es que muy pocos suscriptores o amigos al canal. Lo que pasa es que esas recetas son las que yo hacía en pandemia, que la gente se sentía bien porque me lo hacen saber de que les gustaban los videos porque yo le ponía un poco de comedia de entrada, ¿no? Pero bueno, nada, ya pasó eso. Entonces, por eso es que hace mucho que no hago muchos videos así con payasadas rozando el umbral del ridículo. Porque bueno, nada, ya pasó eso y la gente lo que busca es hacer una receta y quiere que vaya al grano. Eso me lo han hecho saber muchos, que tienen razón por ahí, quieren que vaya al grano. Entonces, por eso es que directamente yo arranco en muchos videos ya, y hace bastante que ya vengo arrancando directamente con la receta. Y por ahí dejo algún comentario o alguna charla como esta para el final del video. Pero por lo menos la gente, el que quiere ver una receta, por lo menos la vio al principio y ya está. Después, si le interesa seguir viendo el video, lo sigue mirando o no, como hacen muchos de ustedes. Así que bueno, por eso que la hice de vuelta, mucho más rápido, y es exactamente la misma receta, pero directamente más al grano, ¿no? Voy a hacer lo mismo con varias recetas, porque nada, hay gente que ni siquiera la ha visto esa receta. Entonces, como van llegando amigos nuevos al canal, por ahí no hay videos que no los han visto o no los ven, porque nada, van mirando día a día lo que voy subiendo, lo más nuevo, ¿no? Así que bueno, por eso es que hice este video hoy, y voy a hacer un par más de las recetas, que aquellas que tengo menos visualizaciones voy a empezar a remasterizarla, vamos a decirle. No remasterizarla, porque las haría de vuelta, grabaría todo el video de vuelta. Pero voy a revisar bien el canal y las recetas que tienen muy pocas visualizaciones, que realmente no lo sé, porque no miro las estadísticas de muchos videos, pero creo que voy a hacer eso. Voy a empezar a revisar los videos, cada visualización, cuántas visualizaciones tienen, y los que tienen menos visualizaciones las voy a volver a regrabar, ya directamente ir al grano. Una vez más, espero que les haya gustado este video, esta receta. Nos vemos en la próxima. No se olviden que los quiero mucho. Bye bye.